Artur Beterbiev tiene tres ataques que podrían dejar a Dmitry Bivol viendo el brillo de Dios. En este video, les explicaré a detalle cuáles son. El primero del que hablaremos carece de poder, pero no de precisión. Es un verdadero torcedor de cuellos. Me refiero al jab único que lanza este noqueador ruso. Observen a Beterbiev moviendo sus manos, poniendo en alerta al ucraniano. El último movimiento del ruso es con la mano derecha, la cual capta toda la atención visual de Gvozdyk. Error. En ese mismo instante, Beterbiev da un brinco y conecta un golpe con la otra mano, un jab impulsado por el salto, que le vuela la cabeza al ucraniano. En esta otra pelea, contra un oponente con diferencias boxísticas en todos los aspectos, la efectividad es la misma ante la misma carnada. Beterbiev mueve la mano derecha, distrayendo a Yarde de la mano izquierda, es decir, del jab que le tuerce el cuello por completo. El siguiente ataque que veremos sí es devastador. El problema es la precisión, lo contrario al primer golpe, ya que es más complicado de conectar. Observen cómo Beterbiev posiciona su cuerpo para lanzar un volado de derecha que parece capaz de sacar cabezas de las columnas vertebrales. Yarde, al sentir este peligroso movimiento, levanta su mano para bloquearlo. Un grave error, ya que el verdadero ataque de Beterbiev es otro. Un zurdazo que choca con su rostro era la verdadera amenaza. En este otro momento, no hay estrategia. Solo vemos a un Beterbiev atravesando la defensa del ucraniano Gvozdyk con pura fuerza bruta, demostrando que, incluso bloqueando con los guantes, no hay salvación frente a la destrucción de sus nudillos. Como ven gente, este gancho o volado de mano izquierda es devastador, aunque difícil de conectar. Ahora pasemos al más peligroso de todos. El gancho de mano derecha, ya sea como cruzado o contragolpe. Observen, Gvozdyk está siendo cazado por una bestia feroz, por lo tanto, su instinto le dice que debe alejarlo, y trata de lograrlo con un jab. Sin embargo, esto es contrarrestado por un poderoso cruzado que implosiona en la sien del ucraniano. Como ven, Beterbiev es muy bueno para predecir y contragolpear los jabs, el golpe que tiene vida propia en el boxeo de Dmitry Bivol. Este clip es solo un ejemplo, pero si ven las peleas de Artur Beterbiev, es recurrente ver cómo neutraliza los jabs de sus rivales con estos cruzados. En este otro momento, Beterbiev descifra que su rival tenía en mente prenderlo con un uppercut, por lo que el ruso le conecta una contraofensiva fulminante en la quijada a Yarde, la cual fue el principio de su fin. Este gancho o volado de derecha que utiliza Beterbiev es muy poderoso y preciso, y funciona especialmente bien como cruzado contra los jabs, así que Bivol estará en peligro constante. Bueno, amigos, estos golpes que vimos son bastante comunes en el boxeo de Beterbiev, son muy efectivos y han funcionado contra todo tipo de rivales. Esto significa que contra Bivol no será la excepción, aunque tal vez no con tanta frecuencia, ya que estamos hablando de Dmitry Bivol. Aún así, creo que el cruzado de derecha puede ser la clave del knockout, si es que lo hay. En fin gente, espero que les haya gustado el video. Ahí se ven.